Antes de comenzar con la presentación del exaltador, me gustaría pediros a todos una pequeña licencia. Quiero dar las gracias a una persona muy especial, a un amigo, a un cofrade con letras mayúsculas, a nuestro hermano Pepe Jurado. Aunque su cuerpo no nos acompañe hoy, su alma está con nosotros esta noche. Sé que ahora mismo me estará diciendo que no hace falta agradecerle nada, porque lo que hizo por la Semana Santa de su pueblo lo hizo con el corazón en la mano y con la fe que mueve a todo buen cristiano. Me gustaría rendirle un pequeño pero sincero homenaje con un fuerte aplauso de la que fue su otra familia, la familia que formamos los cofrades de Algeciras. Gracias. Señor director espiritual y párroco de la Iglesia Mayor de Santa María de la Palma, señor concejal delegado de Fomento Económico y Empleo del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, señora hermana mayor y Junta de Gobierno de la Venerable y Fervorosa Hermandad, señores representantes del Consejo y de las distintas hermandades y cofradías algecireñas, estimados compañeros de la Asociación de Ex-Hermanos Mayores de Hermandades y Cofradías, Palma y Cirio, cofrades de Algeciras, señoras y señores, paz y bien. A punto está de volver a estallar la primavera, ese estallido eterno, siempre igual, siempre diferente, imperecedero, real, olor a gloria, a penitencia, a pasión y a muerte, color morado de amargura, pero también verde de esperanza, flor de naranjo y azahar mezclada con efluvio de incienso y cera. Señal inequívoca de que una nueva Semana Santa está llamando a las puertas de nuestro corazón y de nuestros sentimientos de fe y de creencia. El impaciente calendario ha querido este año adelantar los acontecimientos, y es que tan solo estamos pasando la página del mes de febrero para que a falta de 22 días vivamos las fechas más importantes para los cofrades, nuestra mayor conmemoración religiosa, la Semana Santa. Mientras tanto, acudo a la Iglesia Mayor de Algeciras, Santa María de la Palma, sede canónica de la Venerable y Fervorosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Cristo de la Fe, Santa Cruz de Jerusalén y María Santísima de la Amargura, para vivir, para sentir la primavera cofrade en la voz y en los ojos emocionados de un nuevo exaltador, Manuel Jesús García Marín, un cofrade de los pies a la cabeza, que tendrá el privilegio y el honor de exaltar en su 18ª edición a nuestro Padre Jesús Nazareno. Es para mí un motivo de orgullo el haber sido designado para presentar a mi querido yerno Manuel Jesús en este su tercer pregón, pero también de manifiesta satisfacción, como no, por presentarlo aquí en su cofradía nazarena, dado el afecto que sentimos por ella mi esposa Lourdes y yo desde que mi estimado amigo Pepe Ortega nos abriera las puertas de la hermandad en aquella entrañable noche de Miércoles Santo que tanta y tan buenos recuerdos nos traen a la memoria de tiempos no muy lejanos. Tarea difícil la que se me ha encomendado para poder resumir en unas breves líneas tanta calidad humana, cofrade y costalera como atesora nuestro querido exaltador. Empezaré por indicar sus datos biográficos.
Nace el 14 de abril de 1981, en el seno de una familia profundamente cristiana y cofrade, formada por Isabel María Marín Pérez y Manuel García Campillo. Es el primogénito de dos hermanos, siendo Esperanza de la Palma su hermana menor. Recibe los sacramentos del bautismo y de la comunión en la iglesia parroquial de María Auxiliadora. Por motivos profesionales del cabeza familia, se trasladan a la vieja Onuba, donde recibe el de la confirmación por parte del señor obispo de la diócesis en la Santa Iglesia Catedral de la Merced. Cursa los estudios de EGB, BUP y COU en el Colegio Salesiano de Algeciras. Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Cádiz. Posee una gran capacidad de trabajo y lo desarrolla profesionalmente en una entidad financiera. El 9 de mayo de 2012 contrae matrimonio con mi querida hija María Lourdes en la capilla del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de la Asunción de Jaén. Fruto de dicha unión, Dios los bendice y nos bendice a su abuelo con su primer hijo, nuestro primer nieto, Juan Manuel. Precisamente es bautizado aquí en Santa María de la Palma. Actualmente cuenta cada día que pasa esperando la llegada de su segundo hijo. Su infancia, como la de cualquier otro chiquillo criado en un ambiente claramente cofradiero, transcurre entre juegos, risas y sueños cofrades. Ese niño se fue convirtiendo en un joven, culto, inteligente, cercano y diáfano, amigo de sus amigos, fraterno, solidario y cristiano por la gracia de Dios. Así es Manuel Jesús, el hijo que todos desearíamos ser, el amante esposo, el padre ejemplar, el amigo incondicional. Sin embargo, algo destaca de su persona. Es sin duda la auténtica devoción que siente por nuestra Semana Santa y sus cofradías. Es un gran conocedor de la religiosidad popular y de las tradiciones de su tierra, de la que se declara un apasionado amante de la misma. Parece que el destino le tenía reservado nacer un Martes Santo, el día, como es sabido, de la salida procesional de la Hermandad del Cristo de Medinaceli y Nuestra Señora de la Esperanza, en la cual se inicia como cofrade debido a la honda vinculación que tenía en aquella época su padre con la cofradía al formar parte de su Junta de Gobierno. Pero ¿qué ha sido y qué sigue siendo para Manuel Jesús la Semana Santa? Es la ilusión de aquel niño cuando su madre lo llevaba en el carrito vestido de hebreo acompañando cada domingo de Ramos a la borriquita. Es mecer con tan solo 16 años a su Virgen de la Alegría. Es el haber sentido en su costal la pena por las lágrimas derramadas de la Virgen algecireña que mira al cielo compungida. Es quemar incienso en cuaresma, es fundir cera, es sacar a la calle al Nazareno y a su madre María Santísima de la Amargura. Es felicidad por cargar al cautivo. Es, debajo de su paso, haber podido gritar ¡Aleluya! Jesucristo ha resucitado. Mas sobre todo y ante todo es sentimiento. Afectividad que reparten sus tres hermandades de penitencia de Algeciras, Medinaceli, Borriquita y Nazareno, y una cuarta de Sevilla, la Esperanza de Triana. En el tiempo que residió en la capital onubense se vinculó también a las hermandades de la Inspiración y Nuestra Señora de la Esperanza y la del Silencio. Posteriormente, en el periodo que yo estuve al frente de la hermandad de Medinaceli y Esperanza, él, durante 4 años, fue presidente de la entonces llamada Junta Juvenil Auxiliar, desarrollando una extraordinaria labor como máximo responsable del Grupo Joven y en perfecta sintonía con la Junta de Gobierno. Entre las muchas y diversas actividades que realizó, cabe destacar las siguientes. Organizó e inició los pregones de la Juventud Cofrade de Medinaceli a Nuestra Señora de la Esperanza. Con tan solo 17 años pronunció en 1998, precisamente en el año del cincuentenario de la Virgen, un magnífico primer pregón juvenil a la Reina de San Isidro,
superando con tan corta edad las circunstancias adversas que vinieron marcadas por no poderlo llevar a cabo en la sede canónica de la cofradía. Promovió el primer encuentro de jóvenes cofrades en la ciudad en el año 2000. Impulsó con otros cofrades la creación de la agrupación musical Santísimo Cristo de Medinaceli, de la que formó parte durante 3 años. Pues bien, en 1994 cura en la Capilla de los Marineros la Sagrada Regla de la Sacramentada Hermandad de la Esperanza de Triana. No será hasta bien pasados los años, concretamente en 2006, que por motivos profesionales se traslada a Sevilla, cuando se integre plenamente en dicha y popular hermandad. De la mano de sus amigos José Antonio y Ángel Lucena, entra a formar parte del grupo joven, participando en sus actos y reuniones, además de incorporarse al grupo de acólitos de la hermandad, donde tuvo el privilegio de acompañar al Santísimo Sacramento en la procesión del Corpus Christi. Habían transcurrido casi 10 años cuando el 15 de febrero de 2008 pronuncia el 19º pregón a la Esperanza de Triana, su segundo pregón, presentado por el conocido periodista sevillano Juan Manuel Labrador Jiménez. En esta ocasión también tuvo que superar otra difícil situación anímica debido al precario estado de salud que este presentador atravesaba. A pesar de esta circunstancia, sobreponiéndose, seguro que realizó un extraordinario pregón, como pueden corroborar el importante número de cofrades algecireños que quisieron estar allí arropándolo en ese día tan importante para él. Si su historial cofrade, a pesar de su juventud, es muy completo, su currículum en el mundo de los capataces costaleros no lo es menos. En el año 1987, el día de su cumpleaños, coincidiendo ese día también en Martes Santo, qué casualidad, su padre, que en aquel momento era el capataz del paso María Santísima de la Esperanza, le hizo el regalo de dar la primera levantada a la Señora de San Isidro. Aunque solo tenía 6 años, recuerda ese momento como un maravilloso comienzo de su vida cofrade, algo que sin duda le marcaría en la manera de sentir y ver el mundo de las hermandades y cofradías. Ese gran capataz que tenemos el lujo de contar en nuestra Semana Santa, Manuel María López Arcas, en 1994 y 1995 le brinda su confianza para que con tan solo 13 años fuera al contraguía del paso de Nuestra Señora de la Alegría. Desde 2003 tiene el honor de ser capataz general de la venerable y fervorosa hermandad del Jueves Santo. Además, ha sacado con su progenitor los pasos del Corpus Christi, Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de la Palma. En cuanto a su participación como costalero, digamos que son bastantes las trabajaderas algecireñas en donde nuestro exaltador ha dejado en cada una de ellas un trocito de su corazón cofrade. Alegría, lágrima, Nuestra Señora de la Trinidad, María Auxiliadora, resucitado, y en la actualidad cada martes santo carga al Señor de Algeciras. También fuera de Algeciras ha puesto su costal al servicio de hermandades que se lo han solicitado, como el año que cargó en Huelva el paso de Nuestra Señora en su soledad de la Hermandad del Silencio, o en agosto de 2011 en el Magno Vía Crucis celebrado en Cádiz con motivo de la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que tuvo el privilegio de participar en el mismo debajo del paso de la Sagrada Mortaja algecireña. O el 6 de junio de 2013, precisamente el día que es informado de su futura paternidad, en la procesión extraordinaria que se celebró con motivo del Año de la Fe en la capital del Santo Reino, cargando el paso de la humildad en la cofradía de la Cofradía del Silencio. No quisiera olvidarme de la gran devoción que le profesa a Nuestra Señora de Rocío. Muchas han sido las peregrinaciones que ha realizado al Santuario de la Blanca Paloma para implorar su protección, pero no puedo por menos que recordar el Rocío Chico de aquel verano del 98
en el que participamos haciendo el camino en el traslado de la reina de las marismas a su pueblo, al monte. Voy concluyendo, pero permíteme antes de terminar que te recuerde en este tu tercer pregón, como al igual que los dos anteriores, también ocurre otra circunstancia, en este caso muy emotiva para ti, la reciente pérdida de tu queridísimo abuelo Antonio. Seguro que está ahí arriba, en el cielo, y que hoy se sentirá especialmente orgulloso de verte en este atril, porque sabía el entusiasmo y el amor que pone en todo lo relacionado con tu hermandad nazarena. Así que ya es tu momento. Disfrútalo. Está ante una gran chicota, pero tienes la suerte de contar con una parihuela repleta de costaleros de categoría, de comprometidos cofrades y, ante todo, de muchos, muchos amigos. Así que solo me queda decir, Manolín, vámonos cuando quieras, que el atril te espera. Tuya la plaza. Buenas noches. Dedico esta exaltación a mi mujer, mi vida, mi ángel de amor, la que con su dulzura hace latir día a día mi corazón, la que es faro de luz en mi camino, que tanta ternura derrama que sin ella no habría día, sin mañana, la que con sus manos estas bellas tapas para guardar mi exaltación he realizado. Ella que con nuestro amor dos luceros me va a dar. Mis hijos, mi vida, mi anhelo deseado para vivir con ellos hasta el fin. Un sueño encantado. Señora hermana mayor, con la venia. Padre nuestro que estás en el cielo, quitarte quisiera la cruz y soportar el peso del madero yo quiero, para poder aliviar el dolor que sufriste por los pecados del mundo entero. Santificado sea tu nombre, bendito Nazareno, para que venga a nosotros tu reino, misericordioso y sempiterno, haciéndose tu voluntad en la humildad y en el amor eterno, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, santísimo Nazareno, para que no exista hambre ni miseria. ¡Ay, mi Cristo bueno! Y perdona nuestras ofensas, Padre del amor nuestro, como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden cuando nos dañan por dentro. Y no nos dejes caer en la tentación de los males y pecados del infierno, para que con tus manos sin cruz ni madero nos libres de todo mal, Señor Nazareno. Padre nuestro que estás en el cielo, acoge con tu luz divina a los hijos que te rezan por su descanso eterno, bendiciéndoles con la tranquilidad de un universo nuevo. Padre nuestro Jesús Nazareno, alivia el desconsuelo y el sufrimiento del que padece algún mal y a ti te reza pidiendo en silencio. Dios verdadero de Dios verdadero, consagra con tus manos omnipotentes al hambriento y al que también se encuentra indefenso, y que con tu sublime resplandor alumbres por siempre sus senderos. Y te pido, Padre mío, que no exista en la tierra la enfermedad ni la pobreza, ni la envidia ni el rencor, ni el odio ni el llanto roto por la pena del dolor, para que solo reine en el mundo la paz, la salud y el amor.
Reverendo señor director espiritual y párroco de esta Iglesia de La Palma, señor concejal delegado de Fomento del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad, señora hermana mayor y Junta de Gobierno de mi hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, señor presidente y Junta Directiva del Grupo Joven Juventud Nazarena, señores representantes del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la ciudad, señores hermanos mayores y representantes de las distintas hermandades, representantes de la Asociación Cultural Tertulia Cofrad de la Levantada, representantes de la Asociación de Ex Hermanos Mayores Palma y Cirio, exaltadores de anteriores ediciones, con un especial recuerdo a nuestro querido y añorado Pepe Jurado, autor del cartel del 75 aniversario, señor vicepresidente del Grupo Filatélico de Algeciras, hermanos nazarenos que cumplen sus 25 años de antigüedad, dignísimas autoridades, hermanos y hermanas de nuestra hermandad nazarena, señoras y señores, cofrades y amigos todos. Antes de comenzar, y haciendo gala mis años de enseñanzas salesianas, en las que aprendí que es de bien nacido ser agradecidos, quisiera dar las gracias con todo mi corazón a la hermana mayor y a toda la Junta de Gobierno de la venerable y fervorosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Cristo de la Fe, Santa Cruz de Jerusalén y María Santísima de la Amargura, mi hermandad, por haber depositado en mí su confianza para que este joven cofrade, que no siendo ni escritor ni poeta, ofrezca esta 18ª exaltación dedicada a nuestro Padre Jesús Nazareno en este año tan especial en el que se conmemora sus bodas de platino, siendo el 75 aniversario de la bendición de su hechura. Un año cargado de actos extraordinarios que harán sin duda nuestra hermandad más grande a través de la caridad, el culto y la formación, pilares fundamentales donde se cimienta nuestra corporación nazarena. Espero no defraudaros en esta noche mágica perdón, y que mis sentimientos y oraciones nobles de espíritu expresados a través de la palabra penetren en vuestros corazones, compartiendo juntos el mismo fin, el amor por nuestro Padre Jesús Nazareno en la fe y su bendita Madre María Santísima de la Amargura, nuestra Madre y Reina Nazarena. Gracias también a ti, Juan, mi presentador, mi suegro, mi amigo, que tantos y sabios consejos me has dado a lo largo de toda nuestra vida, que sin lugar a dudas los tengo presentes y los llevo a la práctica en mi día a día. Juan, asimismo, fue hermano mayor de la cofradía de Medinaceli, promotor junto con su Junta de Gobierno de la solicitud de la Medalla de Oro de la Ciudad al Señor de San Isidro. Actualmente preside la Asociación de Exhermanos Mayores de Hermandades y Cofradías de la Ciudad Palma y Cirio, y recientemente ha sacado a la luz su libro Una década entre cofrades, basado en sus vivencias en gran parte, su paso por la cofradía del Martes Santo y escrito con letras de oro salidas de su corazón. Que el Señor Nazareno, cautivo de recuerdos, te siga iluminando en tu caminar, que también es el mío. En esta noche cuaresmal de este año santo jubilar de la misericordia, promulgado por su santidad el Papa Francisco, y al cobijo de esta santa casa designada por el señor obispo de Cádiz como lugar de peregrinación para ganar las indulgencias plenarias, donde la luna comienza a dibujar sonrisas de primavera en el cielo y los naranjos empiezan poco a poco a presagiar las vísperas que se avecinan, palpando con suave melancolía el rebrote de la blanca flor de azahar, el sentir del cofrade intuye aromas de incienso y cera quemada que guardan en lo más profundo de sus retinas y recuerdos, porque en pocos días todo volverá a renacer. Todo lo vivido y todo lo soñado durante cada día del año, para dar paso al canon más puro y singular heredado de los mayores, que nos hablará de lo divino y lo humano, de lo mágico y hermoso, de una nueva y ansiada espera, para dar la bienvenida con el mayor recogimiento y esplendor a la inminente conmemoración cristiana y evangélica de la pasión, muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero de Dios verdadero, hecho hombre por los siglos de los siglos. Sintámonos vivos y privilegiados de ser siervos del Señor y su bendita Madre María, y proclamemos a los cuatro vientos y defendamos en esta sociedad en la que cada vez está más secularizada la palabra y las obras de Jesús, nuestro Dios. Apreciemos cada momento,
Demos importancia a las cosas que verdaderamente las tienen. Amemos sin condiciones. Seamos buenas personas y honrados ciudadanos. Creamos en los momentos bellos que nos quedan por vivir y despertarse cada día con una sonrisa en la cara para ofrecérsela al mundo entero, hasta quien no quiere verte con ella. Nosotros, los cristianos, al igual que hizo el Señor, y haciendo un símil con el costalero, debemos ser costaleros en la vida, costaleros en el día a día, ayudando al prójimo en la medida de nuestras posibilidades, cargando con el peso de la familia, los amigos o el compañero cuando flaqueen la fuerza, arrimando y endureciendo los riñones cuando vengan momentos malos, apretando los dientes para que jamás y nunca jamás los zancos rocen el suelo, para poder llevar con orgullo, sentimiento y humildad el nombre de ser cristiano por la gracia de Dios. Comenzamos hoy a vivir un año extraordinario e intenso, del que con toda seguridad nos sentiremos orgullosos de que nuestros corazones latan con sangre de color morado nazareno. Comienza una nueva cuaresma. De nuevo una ilusión se desata. Recuerdos de cuando era niño y con una varita pequeña jugaba. El niño año a año se esforzaba, aprendiendo con esmero lo que sus padres le enseñaban. Para poder correr, hijo mío, primero tendrás que gatear, y cuando sepas andar, tus alas al viento soltarás. Nunca te detengas aunque daño te hagan, si el fin que persigues con amor se paga. Entre palmas, capirotes, cirios, costales y fajas, el niño cuaresma, cuaresma, en adulto se transformaba. Siguiendo los pasos de su padre y apadrinado por sus añoranzas, bajo la luna de Nisán un terno negro se enfundaba. El niño creció y la sonrisa de orgullo de su padre en la cara se reflejaba, porque todo lo que aprendió de él, ahora su nieto se lo trasladaba, generación tras generación, de cofrades y cristianos continuada, porque gracias a ti, papá, ese niño que da su nombre presume de tus enseñanzas y con orgullo se encuentra hoy aquí, en el atril de la Iglesia de La Palma, para exaltar al Señor Nazareno, mi Cristo bendito del alma. Muchas personas han pasado por nuestra cofradía y la parroquia a lo largo de la historia de nuestra corporación nazarena. Personas que dieron su tiempo, su amor y sacrificio desmedido para engrandecer la figura de nuestros amantísimos titulares y poder así, de esta manera, transmitir el testimonio de fe y oración a todo el pueblo de Algeciras. Quisiera recordar esta noche con cariño y con una sonrisa en la cara como la que él siempre dibujaba en su rostro a nuestro eterno sacristán Alfonso. Un hombre bueno dedicado a los demás, que trabajaba para que todo estuviera en su sitio en el momento preciso, al servicio de la Iglesia y de todos los que le integramos. Una persona llena de valores que siempre te ayudaba en todo lo que estuviera en sus manos y que nunca daba un no por respuesta. Sí, querido Alfonso, aquí te seguimos queriendo y recordando porque dejaste un gran vacío en nuestros corazones al marcharte tan pronto de esa manera repentina. Cuida de nosotros desde el cielo, amigo. Seguro que allí estarás junto a mi abuelo, el mejor sastre del reino celestial, ayudando al mismísimo Señor a poner su mesa, para compartir con todos los hermanos el pan de vida, y alfombrarás de pétalos de rosa a las nubes para que la Santísima Virgen María acaricie con sus pies del cazo el bello tacto del terciopelado tapiz. Te fuiste sin decir nada. Era una noche de enero y a toda tu parroquia entre la pena y el dolor dejabas. Te fuiste y a un nuevo lugar llegabas. Te encontraste de frente con San Pedro, que las mismas puertas del cielo te enseñaba. Y cogido de la mano, hasta el divino Señor te llevaba. Y caminando por las nubes, tu nuevo hogar te mostraba. La Virgen María una sonrisa en la cara reflejaba, escuchando decir a San Pedro lo que de Alfonso pensaba. Madre mía, padre mío, las llaves de este reino las tengo yo guardadas, pero quiero entregárselas desde hoy a Alfonso y que él las deje custodiadas.
porque nadie mejor que Él cuidará de nuestra casa, como lo hacía allí en la tierra, en su iglesia de La Palma. La devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno se remonta a los comienzos de la población en Algeciras en el siglo XVIII. La historia de nuestra corporación nazarena tiene como inicio ya por el año de 1759, en la que existen documentos escritos que se refieren a una venerable cofradía y hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad. No tenían cédula real de aprobación, requisito indispensable para poder salir en procesión por el exterior de la iglesia. Por lo tanto, se consideraba como una asociación religiosa. Los datos históricos de nuestra hermandad se pierden con el discurrir de los tiempos, aunque se conoce que antes de desaparecer por el bajo número de hermanos que la formaban, se celebró Cabildo General en abril del año 1833 para revisar las reglas y reorganizar la cofradía, confiando en que la aprobación del señor obispo les diera nuevo impulso y sirviera de estímulo a los fieles para inscribirse en la hermandad, ofreciéndoles un mejor camino que los condujera a su eterna salvación. Así, se presentaron al obispo Fray Domingo de Silos Moreno, quien las aprobó el 12 de octubre del mismo año, teniendo el efecto deseado, ya que se incrementó el número de hermanos hasta llegar en el año 1851 al número de 800. Hasta el año 1915, no poseemos en nuestros archivos ningún dato. Es en este año en la que, siendo párroco de La Palma, don Cayetano Guerra, y alentado por los insistentes ruegos que le hacían los feligreses como medio de fomentar la piedad, se inicia de nuevo la hermandad con un grupo de jóvenes que valientes se aventuran a salir a la calle el Miércoles Santo. Hermandad que estaba formada por el señor Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores, la Santa Verónica y San Juan Evangelista. Es en el año 1938 cuando se constituye canónicamente nuestra hermandad, movidos por un sentimiento común por realizar culto externo con el señor Nazareno por las calles de la ciudad. Se reunieron en la sacristía el párroco de La Palma, el reverendo padre don Andrés Lluch Encinas, don Abdulio Conte, que fue el primer hermano mayor de nuestra cofradía, y otros tantos cofrades. Así fue consolidándose poco a poco la cofradía, hasta que en el año 1967 deja de salir a la calle por diversas vicisitudes acontecidas, para reorganizarse en el año 1981 con Juan Martínez de hermano mayor y Manuel Martín López, recientemente fallecido, como presidente de la Junta Gestora, para permanecer ya activa hasta nuestros días. Volvía de nuevo a procesionar al año siguiente, en el 1982, abriéndose una nueva etapa de esplendor nazareno. Destacar que en el año 2008, y siendo hermano mayor Manuel García Campillo, nuestra hermandad celebró con toda solemnidad el 175 aniversario de la erección canónica, procesionando de forma extraordinaria nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Amargura en el paso del Señor, logrando alcanzar uno de los momentos más importantes para los anales de la historia nazarena. También fue significativo para nuestra corporación la elección en junio del año 2012 de Isabel María Marín Pérez como la primera hermana mayor de la historia de la cofradía, mujer valiente, formada, decidida y valiosa, que ha dado un nuevo impulso rejuvenecedor a nuestra hermandad. Originariamente, la imagen primitiva que existía de Jesús Nazareno, de autor desconocido, era de candelero y con pelo natural. Fue restaurada en el año 1934 por el escultor gaditano Lorenzo Benítez Pacheco, tras los hechos acaecidos en Algeciras por las huestes revolucionarias del 31 que llegaron a destrozar la imagen. La familia de don Juan Goncala fue la que se encargó de todo lo necesario para que el señor llegara de nuevo a Algeciras como si nunca hubiese sufrido esos ataques de los desaprensivos, gracias a las gestiones realizadas y a los donativos que iba acumulando de los fieles y del pueblo devoto. Esta imagen, cuando dejó de recibir culto por la llegada de la actual, pasó a la parroquia de San Isidro, lo que es hoy día la capilla, hasta que hicieron obras de restauración y fue a parar al domicilio particular de doña María del Carmen Veneroso, viuda de don Salvador Peñarver, y que pasaría en el año 1997 a ser donada para su guarda y custodia al asilo San José de los Ancianos Desamparados,
retitulado como Señor del Perdón, gracias a las gestiones realizadas por Manuel García Campillo, por aquel entonces presidente de la Asociación Cultural Tertulia Cofrade de la Levantá, descubriendo en el interior del Señor un documento y recortes de periódico de la época con los datos de su restauración. Sería nuestra hermandad, bajo el mandato como hermano mayor de José Ortega Díaz, quien recuperara de la Escuela de Artes y Oficios, donde por aquel entonces se encontraba, la primitiva imagen de María Santísima de Amargura, obra de Jenner Royce. Esta dolorosa, en el año 2005, fue restaurada a los talleres trianeros del escultor sevillano José Lucena, siendo donado por el artista al coste total de su resanado. Fue rebendecida y retitulada como María Santísima de la Amargura y Desamparo y cedida igualmente al asilo de los ancianos desamparados. Así, las dos sagradas imágenes titulares antiguas de nuestra hermandad se encuentran desde entonces nuevamente unidas, cuidadas con amor, mimo y cariño desmedido por esas monjitas que las acogieron como si de sus propios hijos se trataran. Señor del Perdón, tú fuiste mi nazareno. La Santa Verónica la sangre te secó con un lienzo, dejando grabado tu santo rostro en el tiempo. Señor del Perdón, tú fuiste mi nazareno. Nuestra Señora de la Soledad te acompañaba camino al Calvario sufriendo, queriendo aliviar el dolor que iba sintiendo en silencio. Señor del Perdón, tú fuiste mi nazareno. Los desalmados de la guerra te saquearon y destruyeron en tu templo, pero resurgiste resanado a la vida porque así lo quiso tu pueblo. Señor del Perdón, tú fuiste mi nazareno. San Isidro y Peñalver te cuidó hasta que un buen día unas monjitas te acogieron en su seno. Señor del Perdón, que tú fuiste mi nazareno. En esa casa de los ancianos de San José, junto a tu madre de la amargura y desamparo te encuentro, porque allí, mi Señor Nazareno, es donde se encuentran las mismísimas puertas del cielo. La actual imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno data del 10 de marzo del año 1941, cumpliéndose este año 75 aniversario de su hechura. Obra realizada por el insigne imaginero Carlos Bravo Nogales, en los talleres salesianos de la Santísima Trinidad de Sevilla. Primitivamente fue una talla de candelero, pasando a ser completa en el año 1982 por el algecireño Carlos Gómez de Avellaneda, coincidiendo con la primera salida procesional de la nueva etapa que se vivía en la hermandad tras la reorganización. Esta imagen ha sufrido varias restauraciones a lo largo del tiempo. La última fue realizada por José Lucena Gómez en Triana, discípulo directo del autor del Señor, resanando al completo su hechura, acometiendo en profundidad el retallado del cuerpo, nuevos pies, articulaciones de los brazos y encarnadura, así como nueva peana y corona de espinas. Fue rebendecida la celebración de la solemne Eucaristía durante la función en honor y gloria a María Santísima de la Amargura en diciembre del año 2005 por el reverendo padre don Jesús Casado Benito, director espiritual de nuestra hermandad y párroco de esta iglesia de La Palma. El Señor Nazareno, como bien sabéis, goza en Algeciras y en toda la comarca del Campo de Gibraltar de inmensa devoción y cariño de sus fieles y devotos. Así, podemos contemplarlo cada viernes del año en los que se abren las rejas de forja, desgastadas por el transcurrir de los años, en los que el pueblo se acerca a besar sus plantas benditas, en donde se reflejan las llagas de sus pies por los miles de besos y peticiones que recibe. El Señor Nazareno abraza con sus manos la cruz, soportando el peso de los pecados de toda la humanidad. Nazareno de Algeciras, Nazareno de La Palma, Hijo de la Amargura, Madre y Reina Soberana, Señor de mi vida, tus hijos bajo tus plantas te aclaman. Desde hace 75 primaveras en esta santa iglesia descansa. Nazareno bendito, guía a quien a ti te rechaza, para que encuentre pronto el camino y logre hallar su morada. Cristo Redentor, que con fe el pueblo a ti te ama, escucha nuestras oraciones que del corazón se derraman. Nazareno de Algeciras, Señor de tez bronceada, tres cuartos de siglo haces que de Sevilla aquí llegaras.
Nazareno de Algeciras, Nazareno de La Palma, benditas manos de Carlos Bravo Nogales, que con su gubia a ti te tallara, que dejó su obra hecha hombre para siempre en nuestra querida Algeciras, en nuestra Algeciras del alma. En tu viacrucis, señor Nazareno, te hicieron cargar la pesada cruz camino del monte Gólgota para allí crucificarte junto a dos vulgares ladrones en la oscuridad de la sombra. Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados, que lo llevaron al pretorio y reunidos se mofaron de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con que lo habían vestido para la burla, le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. Señor Nazareno, los romanos tu cruz te entregaron, cargaste con todos nuestros defectos, nuestras flaquezas y también nuestros pecados. Señor de mi vida, que al suelo derrumbado caíste, déjame ayudar a levantarte y aliviar el dolor que sufriste. Cristo bendito, tu madre desconsolada a un pañuelo se aferraba, por la calle de la amargura, de pena y dolor, por ti lloraba. Señor Nazareno, que con esa cruz pesada, un buen hombre, Simón de Cirene, camino del Calvario a ti te ayudaba. Jesús Redentor, que con fe, amor y coraje, dejaste grabado tu santo rostro en un lienzo para que perdurara eternamente en el tiempo. Dios verdadero, que con tu segunda caída a todos tus hijos nos enseñas a levantarnos siempre con humildad y entereza. Padre omnipotente, que a las hijas de Jerusalén ánimos les daba, orientándolas en los valores divinos al verlas entre lamentos cuando por él lloraban. Señor Nazareno, que con tu tercera caída al mismo Calvario llegas, rendido y humillado, despreciado y sin fuerzas, por amor a tu Santo Padre, el Dios Creador con firmeza, donde te espera en el cielo con los brazos y las puertas abiertas. Y subiendo el duro recorrido al Calvario, me imagino una conversación profunda, de las que habla el corazón sin que medien las palabras, entre Simón de Cirene y Jesús, convirtiéndose en ese mismo instante en el primer cristiano de la humanidad. Te vi compungido, Señor, desvalido y sin fuerzas, con esa pesada cruz que llevabas con dolor a cuestas. Déjame ayudarte, Señor, aliviarte la amargura sufrida, que el cansancio te ahoga por la crueldad y la injusticia recibida. Gracias, Simón, padre de Alejandro y Rufo, en ti asiento por un instante los pecados de todo el mundo. Señor, yo no entiendo por qué este fatal destino, si tú eres un hombre bueno sin ser un ladrón ni un asesino. Deja que te diga, Simón, que yo he elegido este camino por amor a mi padre y también al de mis hijos. Sin comprender nada, Simón aceptó su designio, encontrándose ayudando a un hombre llamado el rey de los judíos. Al presenciar su crucifixión, quedó en silencio compungido por ver cómo el Señor se dirigía mirando al cielo afligido, pronunciando en ese momento una de las siete palabras entre el dolor y el sufrimiento, exclamando: «Perdónalos porque no saben lo que hacen», dirigiéndose al Dios eterno. Tal fue su impresión que Simón quedó perplejo al contemplar que el Señor había perdonado a sus verdugos sin complejos. Por ese acto de fe, se fue haciendo la luz en su corazón, convirtiéndose el cirineo al instante en el primer cristiano del mundo, comenzando así su salvación. Y desde entonces hasta hoy, en los encuentros inesperados con el dolor, la cruz de Cristo se hace presente en nosotros, llevándonos de la mano el Redentor, ofreciéndonos su vida, su humildad y su amor, bendiciendo a todos sus hijos, haciendo cumplir la palabra de Dios. Todos estos versos hacia el Señor o nuestra Virgen
No tiene valor alguno si no somos capaces de poner a Jesús en el centro de nuestra vida diaria, compartiendo alegrías y penas, poniendo en sus manos necesidades y proyectos y obteniendo de ellos la esperanza y fuerza para el duro caminar del día a día. Todos sabemos que nos enfrentamos a una crisis moral en la actualidad. Vivimos en una sociedad abocada al laicismo, insensible a la espiritualidad y basada en el bien propio y la tecnología. El Estado cada vez se aleja más de Dios, intentando desplazarlo de nuestras vidas en aras de que cada uno pueda hacer lo que crea conveniente, siempre y cuando esté dentro de la legalidad vigente, cada vez más permisiva con lo inmoral y corrupto. En esta triste atmósfera que respiramos, hemos de educar a nuestros hijos, sumidos en el consumismo, en el declive de los valores, en la ausencia de autoridad y de moral. Sin lugar a dudas, es en este aspecto en el que las hermandades deben actuar decididamente. Los cofrades no podemos contentarnos con salir en estación de penitencia un día en Semana Santa con nuestra hermandad. Debemos salir a la calle sin complejos y firme con nuestro sentir cristiano. Nuestras casas de hermandad deben ser lugares de reunión de hermanos que rindan culto a Dios Padre y su bendita Madre María, desarrollar tareas de asistencia y caridad cristiana y, sobre todo, impulsen el desarrollo auténtico del cristiano de hoy, en el tiempo y momento que nos ha tocado vivir, con especial mimo nuestra juventud, presente, futuro y esperanza de la Iglesia y de toda la sociedad. Las casas de hermandad han de ser la prolongación de nuestra fe en Cristo y en su Madre, y escuelas permanentes de doctrina cristiana. Cualquier otro entorno no será más que corroborar el pensamiento profano y resentido de aquellos que nos ven como parte de una imagen folclórica llamándonos capillitas. A esos que intentan avasallarnos con sus razones sombrías y con su falsa humanidad, a esos discípulos del maligno que promueven el hambre en el mundo, las guerras, el terrorismo y ese exterminio de miles de personas que nunca dejaron de nacer, hemos de hacer frente con una chicota al cielo valiente, sin temor a proclamar nuestra fe cristiana. Proclamad hoy, mañana y siempre, a los cuatro vientos, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sed costalero de un Cristo vivo, que está aquí entre nosotros, que nos mira, nos abraza, nos ama y que nos anima a que le sigamos con esperanza. Gritad a los cuatro vientos que Cristo vive y está entre nosotros, que es amor y fuerza de nuestras mañanas, sendero de nuestra ilusión y salvación de nuestras almas. Amanece un nuevo Jueves Santo, día del amor fraterno. Es un día tantas y tantas veces soñado en nuestras cabezas y sobre todo en nuestros corazones de sangre morada, que con cada latido inunda nuestras arterias de amor por nuestros benditos titulares, haciendo florecer el más puro sentimiento nazareno. La tarde soleada llena de color y alegría a nuestras almas, dando paso a la celebración de los santos oficios, donde conmemoramos la institución de la Eucaristía, en la que la Iglesia descubre el amor de Cristo. Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía en la última cena, cuando nos mandó hacer eso en memoria suya, siendo una tradición recibida del propio Cristo por medio de su sacrificio memorial. El pasado lo vemos contemplado en la cruz del Señor, el cual se hace accesible en el presente a través de la vida de la Iglesia con la celebración de la Eucaristía. En ella revivimos el momento en el que Jesús lavó los pies a sus discípulos, justo al principio de la última cena. Aquí tenemos la síntesis de todo lo que significa el Jueves Santo, con la narración del lavatorio de los pies y su realización. La liturgia nos transmite el sentido más profundo de la Eucaristía, el amor y el servicio a los demás. Transcurre la tarde, faltando algunos minutos para que las puertas de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma se abran. El pueblo agolpado en la rampa comienza a acercarse todo lo posible para no perder detalle de todo nuestro cortejo, serio, estético y responsable en el caminar de la estación de penitencia, desde las bocinas anunciadoras que preceden a nuestra cotitular, la Santa Cruz, hasta el último músico del palio. Las palomas, impacientes por ver un año más en la calle a nuestra cofradía, revolotean danzando sus plumas azuladas al viento,
por los rincones de la plaza alta para coger el mejor sitio posible. Azuladas, como los fajines de la agrupación musical de Nuestra Señora del Juncal, nuestra agrupación, que en la lejanía se empezamos a sentir cual corazón palpitante el compás que marca el bombo al redoble de los tambores, adivinando con sus soles musicales la llegada de su pasacalles a la iglesia, anunciando el comienzo de un nuevo inicio mágico haciéndose la música. Venidos desde la tierra mariana por antonomasia, Sevilla, en los que comenzarán una nueva andadura con nuestra hermandad, a los que vaticina una gran armonía y unión fraternal. Detrás, haciendo lo propio, la banda sinfónica Mando Herrero de nuestra ciudad, nuestra banda de música y de todo el pueblo especial, que cada año ponen su alma en cada nota que salen de sus corazones, llevando a la cuadrilla de hermanos costaleros de María Santísima de la Amargura en volandas como si de ángeles se trataran. Por fin, nuestra hermana mayor, desde este mismo atril, da la venia para poder salir a hacer nuestra estación de penitencia. Las dos hojas de tosca madera maciza comienzan a abrirse chirriantes. La nube de incienso que permanecía letargada en el interior de la iglesia comienza a bañar los sentidos del pueblo impaciente, perfumando sus recuerdos un año más con ese olor característico de nuestra hermandad, dando paso a los rayos de los focos que destellantes se cuelan en el interior de la iglesia, acariciando la cara del Señor Nazareno y su bendita Madre de la Amargura. La chiquillería de los tramos infantiles, ilusionados vistiendo el hábito nazareno con su varita en la mano, trazan el camino que deberá seguir el resto de la cofradía. Ellos, los más pequeños, son la simiente viva que ha de germinar en unos años, siendo el futuro más inmediato de nuestra corporación nazarena, a los cuales debemos guiar de la mano por el mejor camino, como hiciera María con su Hijo Jesús, mimarlos y enseñarles durante todo el año el verdadero significado de la hermandad y todos los cometidos que desempeña. Los ciriales asoman a la calle mientras el paso del Señor poco a poco se acerca al dintel de la pequeña puerta. ¡Qué gran privilegio tengo, Señor, de ser por unas horas los ojos de esos 45 corazones, cuadrilla noble de sentimientos, almas puras de amor por su Cristo Nazareno, que por ti derramarán toda su energía, valor y coraje para llevarte en volandas al mismo cielo, y que desde allí bajes en esa primera levantada todas las bendiciones que irás repartiendo al pueblo de Algeciras, derramando en tu caminar la bondad que desprendes con tu dulce mirada. Al contemplarte, Señor Nazareno, desde la delantera del paso, mi lugar encomendado por la hermandad para el Jueves Santo, puedo percibir cómo te va cambiando el semblante por donde pasas. Observo en tu rostro, por encima de todo, el amor que vas desprendiendo a tus hijos que se encuentran postrados a tus benditas plantas. Descubro en la expresión de tu cara, cuando navegas por las tinieblas del Parque María Cristina, la pasión, el sufrimiento y la amargura que viviste camino del Calvario. Vislumbro el dolor en tus mejillas entumecidas al pasar por la calle ancha rendido al cansancio por el duro camino recorrido. Pero mi angustia se apaga cuando al llegar de nuevo a la plaza alta percibo que en tu cara irradia paz y alegría por haber podido reconfortar durante unas horas a tantas personas que han cruzado contigo sus miradas. Señor Nazareno de ojos de canela, qué largo y duro fue tu destino por amor, que te apresaron y maltrataron por no creer que tú eras el verdadero Hijo de Dios. Jueves Santo en Algeciras, llegó el día anhelado, el corazón se acelera por consumar lo que tantas veces hemos soñado. Los romanos te coronaron de espina y tu espalda fustigaron, te vistieron de púrpura y de ti se burlaron. Nazareno bendito, sal ya a la plaza alta, que es Jueves Santo en Algeciras y tu pueblo impaciente aguarda. Nazareno hecho hombre, deja que limpie tus llagas, quitarte la corona y la cruz que abrazaras. Nazareno a ti suplico, no dejes que se rompa mi garganta, que quiero acercarte a tus hijos para que con dulzura bendiga sus almas. Nazareno redentor, de túnica pendular morada, imparte la paz y el amor en el mundo, bajo la luz de tu mirada.
La juventud es nuestra hermandad, como en todas las facetas de la vida, como sabéis, sois el futuro inmediato de todo. Sois los sucesores de nuestras tradiciones, vivencias, a los que transmitimos nuestro legado y seréis los encargados de que las generaciones venideras conozcan nuestras raíces y costumbres. En nuestra cofradía ya no es que seáis el futuro, sino que sois el presente, conocedores de nuestra vida de hermandad y partícipes de ella durante todo el año. El Grupo Joven Juventud Nazarena, arropado por nuestra Junta de Gobierno y guiada de la mano por ella, debéis seguir este camino trazado en pos de nuestra hermandad y sus benditos titulares. Os animo a que sigáis formándoos en la fe, construyendo en vuestro interior lo que realmente debe ser un cofrade, fortaleciendo el pilar fundamental en el que nos asentamos, el ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, como diría San Juan Bosco. El resto vendrá solo, es cuestión de tiempo. No tengáis prisa, sed pacientes, que todo en esta vida llega. El Señor pronunció en una ocasión: donde algunos se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Sentir el calor del Señor y de su Madre de la Amargura cada vez que os reunáis, cada vez que habléis de nuestra hermandad, cada vez que penséis en los demás en vuestras recolectas de alimentos, cada vez que representéis a la cofradía con vuestro bastión el guión de la juventud. El Señor está siempre con nosotros y entre nosotros. Él nunca nos abandona, nos cuida, nos protege, nos ama. Nosotros debemos corresponderle como hicieron sus discípulos, siguiendo su camino, escuchando su palabra, creyendo sus actos y acciones, viviendo con él y en él. San Juan Pablo II dijo a los jóvenes: proclamar a Cristo no es solo un deber, sino un privilegio. Debéis ser los centinelas de la mañana, los vigías que anuncian la luz del alba y la nueva primavera del Evangelio. La humanidad tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes que se atrevan a caminar contracorriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador. Al igual que el Papa Francisco, nos aconseja que tengamos un corazón grande, que no tengamos miedo de soñar cosas grandes, que no enterremos nuestros talentos, los dones que Dios nos ha regalado. Nos inspira a que seamos el campo de la fe, que seamos los atletas de Cristo, los constructores de una iglesia más hermosa y de un mundo mejor. Cristo confía en los jóvenes y nos encomienda su misma misión: que vayamos a ser discípulos, sin miedo de ir y llevar a Cristo a todos los entornos. Jóvenes del Nazareno y de todas las hermandades, aprovechar cada momento que os van dando, aprender todo lo que podáis y apoyaros en los más veteranos, que el futuro de la Semana Santa de Algeciras os espera, os necesita y está en vuestras manos. La música procesional ha tenido una evolución inmensa a lo largo de los años, al igual que nuestras hermandades, incluyendo nuevos instrumentos, sus plantillas, marchas más armónicas y estudiadas, músicos más profesionalizados, dándoles un carácter más serio a la banda cuando se fundan un uniforme de gala para tocar una cofradía. Cada hermandad, en el aspecto musical, tiene su sello particular y propio con las diferencias de las demás. Asimismo, podemos llegar a conocer a una cofradía en la calle solamente escuchando los sones que palpitan en la lejanía de un mar de capirotes espigados. Mucho tiene que ver el andar de un paso con la música, que vaya sonando tras de él, su manera de moverse, el compás, la cadencia en el caminar. Nuestra hermandad, siempre atenta a todos los detalles que la envuelven, quiso ir sembrando desde el año 2003 un repertorio propio y singular que estuviera dedicado a nuestros amantísimos titulares. Así, a la fecha, cuenta con 19 composiciones musicales, entre motetes dedicados al Santo Cristo de la Fe para capilla musical, obras para agrupación musical dedicadas a nuestro Padre Jesús Nazareno,
y en mayor número, piezas dedicadas a María Santísima de la Amargura para bandas de música de plantilla completa. Un patrimonio musical elegante y con personalidad propia que hace que nuestra hermandad tenga un sello y una impronta particular en la calle durante la estación de penitencia. Nuestras obras, escritas con el estilo que caracteriza a nuestra hermandad, han sido compuestas por músicos locales de Algeciras, la comarca del Campo de Gibraltar, de Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva. Todas ellas engendradas en un pentagrama de color morado nazareno, que con cada nota que salían del alma de sus compositores, más y más se iban enamorando de nuestros titulares. Como homenaje a todos esos músicos, compositores y amigos, que con sus obras musicales, nacidas de sus corazones, dan vida cada Jueves Santo al caminar del costalero, sirvan estos versos que plasman todos los títulos de nuestras marchas procesionales. Amargura, madre y reina nazarena confiada, que en las bodas de Caná, hacer lo que él diga al Señor, pronunciaba. Bendícenos, amargura embriagada, por presenciar como tu hijo nazareno y gitano a todos perplejos por su milagro dejaba. ¡Ay, la amargura de una madre desesperada, en una madrugada de fe, al ver que a su hijo bendito camino del Calvario llevaban! Santo Cristo de la fe azotado, mofado, humillado y condenado, para perdonar nuestras faltas y también todos nuestros pecados. Madre, no llores exasperada, que una flor te entrego, Virgen mía de la amargura, para que se rompa el silencio en la madrugada, que ya bastante sufriste desmoronada, amargura en tu cuarto dolor, con tu cruz nazarena resquebrajada. Salve mi amargura nazarena del alma, Algeciras entera en la plaza alta guarda, para contemplarte a ti y al Señor nazareno de la palma. Costaleros de la amargura, caminar con esmero y dulzura, que ya está en la calle nuestro lucero radiante de hermosura. Costaleros de la amargura, ceñirse bien la ropa y pegarse a la zambrana, que ya llegó nuestra hora, que repiquen las campanas, que ya suena exuberante en Algeciras la marcha, nuestra marcha, amargura gitana.
todas las madres del mundo que a sus hijos miman y aman, cuando acariciando su pelo dormidos se quedan con arrullos de una nana, y como hacen las madres con melodías que salen de su garganta, la Virgen María, Jesús Nazareno en la cuna le cantaba, como con mi hijo del alma, su madre con ternura bellos versos de poesía recitaba, dejándolo dormido a mi Juan Manuel en la noche estrellada, al igual que en el día en el que pueda ver su cara, como hago en mis sueños. Ay, mi niña Alba, qué ganas tengo de que llegues a hora imaginada. Señor, no permitas que hayan mujeres que maten a esos santos inocentes cuando aún se encuentran expuestos formándose en sus vientres. Haz que lleguen a ellas la razón en sus días, porque a ese niño su corazón con fuerza le latía, y que proteja a lo que más se ama en este mundo, y poder decirles en voz alta y decidida, sí al derecho a la vida. Eres corona de reina y emperadora, saya azulada torera, manigueta valiente que el camino siempre encuentra. Eres manto de ilusiones contenidas, del que algún día miraremos por el arte derrochado por las puntadas de esas manos doloridas. Eres canción que sale de mi garganta, cuando cada jueves santo por la emoción mi voz al verte se desgarra. Eres poema de versos y con humildad hoy te canto, por el amor que te tengo, madre mía, al hablar de tus encantos. Y eres tantas cosas, señora, que por ti me quedo sin palabras, porque eres madre de vida y de hermosura, mi virgen de la amargura. Señor Nazareno, yo sé que impaciente estás esperando a que llegue la noche del Jueves Santo, pero no solo para bendecir a tu pueblo de Algeciras por las calles de nuestra ciudad. Sé que anhelante has aguardado durante todo un año, Señor, un largo y duro año para poder ver, aunque sea solo por dos noches y de perfil, a tu bendita madre de la amargura. Y es que cuando entras de vuelta esa noche mágica de Jueves Santo, al cruzar el umbral de la puerta hasta se te cambia el semblante de la cara. Si ya tienes luz durante todo el año, más ilumina tu mirada, Señor. Y es que sabe que cuando llegue tu madre y tus hijos le recen su salve, ella permanecerá a tu lado y podrás verle tras 12 meses la cara. Tú y ella. Ella y tú a solas. Qué duro tiene que ser alejarse de una madre durante tanto tiempo, cuando las familias tienen que separarse para que algún miembro de ellas tenga que buscar el trabajo necesario para poder alimentar al resto. Ojalá no pasase estas circunstancias y que nadie la tuviera que vivir jamás. Recemos para que el Señor y su madre, la Virgen María, sigan junto a ellos y les haga más liviano ese duro trance por el que tienen que pasar. Solo hay dos noches al año en las que se ven sus caras. ¿Qué se dirán después de tanto tiempo, tras haber estado separados, pero a la vez tan cerca, sufriendo en silencio? Madre mía, ¿cuánto te he echado de menos? 12 largos meses llevo esperando a que llegara este momento, porque aunque te sentía en mi corazón sereno, no podía verte los ojos ni hablarte acariciándote el pelo. ¡Qué guapa estás, madre! ¡Qué brillo tienes en la mirada! ¡Qué dulzura desprendes aunque tengas lágrimas en la cara! Quiero que estas dos noches sean eternas, para que se fundan nuestras almas y sentir el calor de tu pecho como cuando en Belén me acunaba. Porque solo tengo dos lunas y dos madrugadas,
para de cerca decirte cuánto te quiero, parando el tiempo en la noche estrellada, y que baje los ángeles del cielo para sentir esta dicha, que no hay madre más que deslumbre un lucero como mi amargura bendita, que no acabe nunca este tiempo, que ya estamos frente a frente, que son solo dos noches al año y siento que no es suficiente. Hijo mío, Jesús Nazareno, no te aflija ni te desconsuele, que en mi corazón te llevo prendido allá por donde me lleves. Sigue tu camino, valiente y perenne, que en ti yo habito aunque lejos me encuentre. Porque aunque solo tengamos dos noches, tú aquí a mi lado me tienes, esté lejos o esté cerca, pero con la misma satisfacción de siempre, velando por nuestros hijos en la felicidad y en la amargura, para que nunca caminen solos ni se sientan en desventura. Pero ahora que termino, me despido de ti, madre mía de hermosura. Soñaré con estas dos noches cada madrugada, sintiendo el calor de tu abrazo con ternura. Y paciente esperaré a que la luna de Nisán en el cielo resplandeciente vuelva a brillar, porque será el día en el que por fin la mejilla de tu cara vuelva a besar. He dicho.